Seguimos acá en Cinco Sabios, en la ciudad de La Plata, en la sucursal del Parque de Saavedra. Como les dije, todas nuestras etiquetas representan un lugar de la ciudad de La Plata. Y acá tenemos, les presento a nuestra Jani, que en su etiqueta tiene graficada la República de los Niños, por Tatiana Castellani. Y les voy a contar un poco de esta cerveza, una cerveza que está decididamente caracterizada por el aporte de su miel, no solamente en el dulzor, sino también en su cuerpo y en el alcohol, ya que tenemos distintos agregados de miel. Es una cerveza que tiene un cuerpo medio, pero que está engrosada, por decirlo de alguna manera, con el aporte de su miel. La miel la adicionamos en la cocción, eso hace que le dé mayor alcohol. Y después tenemos una segunda adición a manera de dry hopping, que lo que hacemos es darle más cuerpo y mayor aporte de miel. Es una cerveza que tiene algunas notas de eucalipto propio del estilo de la miel, muy balanceada porque tiene, si bien es cierto que en el cuerpo se siente la miel, el lúpulo está cuidadosamente adicionado como para que termine con un final bien seco. Es una cerveza que tiene 6 grados de alcohol, producto también de la fermentación de los azúcares de la miel. ¡Salud!